Lo mejor de la semana. Básquetbol, karate, esquí náutico y otras disciplinas formaron parte de lo mejor de la semana, con las proyecciones de los chilenos en distintas competencias. Prepárate, que ya comienza. Buena jornada en la Liga Mundo Vaisecinas Llanquihue para Básquet UC, que sumó una importante victoria en la capital del país venciendo a Deportes Castro. Los cruzados celebraron el triunfo en tiempo extra por 86 a 79. Emmanuel Peyton fue el jugador mundo más rápido y estable. Salto inicial y arranca el partido con Castro. Así es, eso es lo que se sanciona, por tanto repone el juego el quinteto cruzado. Y hace el básquetbol con Juan Ignacio Delusetsky, el lanzamiento desde fuera de los 6,75 y caen los tres primeros puntos en San Carlos de Apoquindo. Oscar Barría, el chilote, se juega la personal y ahora sí que caen tres. La ventaja es de 6 en favor de la UC. Aquí lo vemos a Damianovic, qué linda la asistencia, muy buena, la ve por el espejo retrovisor en la región del Maule. Dieguito Leiva, en Universidad Católica, acaba de ingresar. ¡Qué lindo el alley-oop! Muy bonito eso, ¿ah? Para meterlo en el ranking, el chilote Barría en la asistencia. Los segundos en la línea ofensiva del equipo de Gamarra. 11 tiene Barría, su mejor encestador. La ventaja es de 5 nuevamente. Juan Ignacio, la pelota arriba y adentro, golazo. Los costados y tenía un porcentaje altísimo, entonces me llenaba asistencia ahí alto. Muy bien, saludos para Carpo, sé que está en sintonía cuando lo vemos. A Peyton, ni que fuera Gary Peyton, este ahora es sí. Emmanuel Peyton Clotti, que finalmente celebra. Pero los árbitros, aparentemente una herida allí, algo. Sí, tenía sangre. Y están corrigiendo en el banco. Vicente Guaico, la pelota para el largo lanzamiento del Gaby Díaz. Y Gabriel aparece para convertir sus primeros. Con el lanzamiento, buen rebote de Robinson. Cuánta emoción. Sí, está agarrando la cabeza después de tres rebotes ofensivos de Castro. Ahí lo, pero por lo menos no le convirtieron, ¿eh? La sacó barata, la sacó muy barata. Muy barata. Peyton. Peyton Clotti con el lanzamiento. Son tres. Triple. Bombazo para la Universidad Católica y enhorabuena. Era quien había tenido el último ataque. Ahí la tiene Barría. Ya se la pasan a Guaico, que se va a marcar, que se va a perfilar para 3-3-3-3-3. Sangre fría. Gran puntería para Vicente Guaico. Por lo menos habrá dos posesiones por bando. Qué linda la asistencia para que aparezca totalmente solo André Pierce, el debutante con la camiseta de la Católica, que eleva sus 2,6 metros. Y esto parece caso cerrado. Se termina el partido. Fin de la batalla. Tremendísimo encuentro que nos brindaron Básquet UC y Deportes Castro. Triunfo de la Católica en tiempo de largue. En CDO Básquetbol, el invitado fue Barham Amor, jugador de Colegio Los Leones. El integrante del conjunto felino habló del excelente momento que vive el equipo en la Liga Mundo Vaisecinas Llanquihue, ya que se encuentran en lo más alto de la tabla. Veíamos también dentro de las estadísticas del equipo en general, no solamente para estos partidos, sino que en la temporada, que se reparte muchísimo el goleo también. ¿Crees que ese puede ser también una de las claves de este equipo, que no depende de una sola figura, sino que en el juego colectivo? Sí, creo que eso es algo que nos hace muy fuertes, que nos diferencia quizás de otro equipo, que no tenemos dependencia de un solo jugador. Hay días en que le ha tocado a Derrol anotar más puntos, otros días a Tyrone, otro día a Kennedy, y no tenemos uno que todos los partidos promedie 25 o 30 puntos, sino que priorizamos obviamente el buen rendimiento del equipo por sobre rendimientos individuales, y creo que eso es lo que nos ha llevado a estar con esta racha de 10 victorias consecutivas. Hola, Barham. La pregunta es en relación al partido anterior, al de Castro. ¿Qué pasa ese día? ¿Por qué Leones no entra inmediatamente mostrando la cara más fuerte, más dura que tiene? Y recién en el tercer cuarto aparece el equipo que nosotros hemos visto, y ese 35-7 que fue demoledor. ¿Por qué no apareció el primer cuarto? ¿Cómo ves tú esa situación? Bueno, yo creo que entramos un poco bajos de energía, un poco dormidos, por decirlo de alguna forma.
y se vi, a nosotros nos pasa la cuenta, yo creo, mucho en la defensa. O sea, cuando entramos dormidos y sin energía, defendemos uno o dos cambios más abajo de lo que realmente queremos. Y por ahí yo creo que pasa ese primer cuarto o ese primer tiempo donde no pudimos quizás plasmar nuestro estilo de juego como al 100%. Ya el tercer cuarto, después de conversar en el camarín, salimos mucho más intensos, con mucha más energía, y creo que se marcó la diferencia. Al final, como usted sí, dice, claro, profe, el tercer cuarto fueron 28 puntos de diferencia, que termina siendo los 28 puntos de diferencia al final del partido, y es donde se quiebra el juego, en el tercer cuarto. ¿Y tú atribuyes esto aquí a un factor psicológico? Porque tú me dices, nosotros entramos un poco dormidos. ¿Qué está pasando? ¿A qué se debe esto? Bueno, yo no sé si es que nos ha pasado en los otros partidos. Yo creo que fue solamente este partido contra Castro que entramos un poco más dormidos, y quizá un partido de visita que tuvimos con Puerto Montt. Con Puerto Montt yo creo que fue un poco más el cansancio de haber jugado, de haber viajado, haber jugado con Puerto Montt, claro, un duro partido, y ya el día siguiente jugar con Puerto Montt entramos un poco más cansados. Pero este partido con Castro yo creo que quizás entramos pensando en el partido del día siguiente, en el partido con Ancud. Sin mirar en menos a Castro, pero entramos pensando en que queríamos nosotros jugar con Ancud y que nos habíamos preparado y que estábamos 100% como enfocados en ese juego, que sabíamos que iba a ser mucho más duro quizás que el del día viernes. Entonces yo creo que entramos un poco como midiendo la energía que poníamos dentro de la cancha. Correcto. Y yo creo que no podemos hacer eso ni con Castro ni con ningún equipo. Si al final en esta liga ha quedado demostrado que cualquier equipo le gana a cualquiera, y no podemos darnos el lujo nosotros de andar regulando la energía menos al comienzo del partido. Conexiones le sigue de cerca la pista a los deportistas chilenos. Alicia Torres, seleccionada nacional de balonmano, quien estará presente en el próximo repechaje de las Lobas a disputarse en Managua, Nicaragua, conversó con Yerko Ávila. Explicó que esta competencia es fundamental para las chilenas, ya que buscan uno de los dos cupos al Mundial Adulto que se disputará a finales de este año. Oye, ¿qué te parece el nivel por allá, no? A ver, tú que tuviste experiencia, por supuesto, en nuestro país, si pudieses hacer una comparación quizás con el rendimiento. Me llama mucho la atención que el nivel de la selección de Grecia es parecido al nivel que tenemos en la selección chilena, pero aquí existe una liga profesional y en Chile no. Entonces eso permite que muchas más chicas jueguen en campo y a nivel competitivo vaya mejorando. Aunque a nivel europeo, Grecia está un pasito por debajo que los grandes europeos como Noruega, Dinamarca, incluso España. Sí, perfecto. Bueno, Alicia, hoy durante esta jornada, o bueno, hace algunas horas, digamos, se dio a conocer esta nómina, ¿no?, de la selección chilena femenina que va a estar disputando este repechaje en Nicaragua. Eres parte de este listado. ¿Cómo te tomó, no? Me imagino que te encanta ser parte de estos procesos. Sí, a ver, la razón por la que yo salí de Chile fue para crecer y poder aportar más a la selección nacional y ganar algo para Chile y con las Lobas. Así nos denominamos nosotros, la selección femenina de balonmano. Muy agradecida, y bueno, la suerte de jugar fuera es que por temas logísticos a nosotros nos avisan un poco antes cuando tenemos que viajar, porque tenemos que organizar por el club el viaje, y evidentemente los billetes de los vuelos salen más baratos con mucho tiempo de anticipación. Sí. Bueno, ¿y cómo prevés esta competencia, no? ¿Cómo ves, digamos, anticipas estos partidos que son de manera consecutiva bastante ajetreada el itinerario de Chile, no? ¿Cómo prevés esta participación? Sí, la verdad, primera vez que yo llevo mucho tiempo en el handball y primera vez que vamos a competir en Nicaragua. El nivel de Centroamérica está un poquito por debajo porque el nivel de Sudamérica en general, sí. Pero bueno, nosotros nuestro objetivo es ganar el torneo y clasificar al Mundial que va a ser a finales de este año en Suecia y Noruega. Perfecto. Estamos viendo imágenes en estos momentos de tu perfil en Instagram. Una pequeña sorpresa, Alicia, es que este programa tiene de todo. Tenemos sorpresas y estamos revisando tu perfil. De hecho, por ahí hay una fotito con el Team Chile. Y un poco más arriba, estimado señor Maus, la penúltima podría ser, sí. Que si no me equivoco, tú puedes ver, ¿no, Alicia? Sí, estoy viendo. ¿Eso es en Asunción? Sí.
Sí, los Juegos Suramericanos de Asunción del año pasado. Sí. En el cual estuvimos participando y, bueno, después de eso nos fuimos al siguiente torneo, que fue el Centro Sur, que fue el que nos dio la oportunidad, somos tercera Centro Sudamericana, nos dio la oportunidad de ahora participar en el torneo que viene en febrero. En cada una de ellas y ellos existe un guerrero que lucha hasta el final por llevar nuestros colores hasta lo más alto. Nos hace bastante entrega y sacrificio. Apoyemos al Team Chile en sus nuevos desafíos. Hazte socio en www.teamchile.cl y ayuda a estos grandes deportistas en la conquista de sus sueños. Deportes presenta día a día toda la actualidad de los exponentes nacionales en distintas disciplinas. Esta vez, el rugby y el bodyboard se tomaron la pantalla. Nicolás Brusone, head coach de Sednam, y Marcela Velázquez, jefa de comunicaciones del evento Antofagasta Bodyboard Festival, hicieron un análisis en cada especialidad. Te dejo la entrevista para que te enteres de todo. No, en realidad, a ver, nosotros esperábamos un partido un poco más desordenado, esa fue la realidad. Creo que se dio igual en algunos pasajes del partido ese desorden, pero gracias a Dios y por suerte lo pudimos abrir de forma muy rápida, lo cual hizo que los chicos también se sintieran con la confianza suficiente como para cumplir con todo lo trabajado durante estos meses de mucho trabajo. Entendíamos que también podía darse esta situación de un margen amplio debido a que el rival, entendíamos, viene con poca experiencia, con poco tiempo de rodaje juntos. Yo creo que Raptors para la segunda ronda seguramente sea un rival totalmente distinto, con mucho más preparación y con jugadores con muchísima más experiencia en el torneo. Así que, nada, estamos alegres por la amplitud del marcador, estamos alegres por un buen comienzo. Entendemos que aún así, más allá del amplio resultado, hay cosas a mejorar, como la disciplina, por ejemplo. Y nada, nos invita a comenzar esta semana, o nos invitó esta semana a comenzar esta semana enfocados, alegres y motivados por el segundo partido que seguramente sea de otra magnitud. Ya le vamos a preguntar sobre estos argentinos de Pampas 15. Marcelo, antes que nos vamos de este partido, porque si bien es cierto, todo dicho muy bien, hay que mejorar la disciplina, pero hay un orden táctico muy importante. Y lo otro, al ver el partido, no hay partido de rugby que no sea friccionado, pero este fue un poco más allá de lo habitual. ¿Cómo resistieron esa parte y cómo está el plantel, los jugadores que tuvieron en La Pintana? No, estuvieron bien. Yo creo que se dio los nerviosismos de todo el primer partido, digamos, de un partido de contacto, donde, como te digo, creo que hubo muchas frustraciones a veces por errores individuales. Yo creo que en algunos casos nosotros tenemos que aprender a mejorar nuestro temperamento para poder seguir cumpliendo con los planes de juego, no entrar en esas fricciones necesarias, porque es un desgaste todavía aún más grande que nos saca de foco, por sobre todo. Así que, nada, otro punto y objetivo a trabajar durante la semana. Nicolás, felicitarlo en primer lugar. Me gustaría hacerle una pregunta por su contraparte, por el head coach del equipo de American Raptors. Cuando uno enfrenta a un adversario, ve a los jugadores, ve su postura, cómo juegan, cuáles son los puntos de inflexiones, pero también analiza un poquito al técnico. Respecto de Sara Chobot, ¿qué le merece a usted que ella sea la única mujer, por ejemplo, en este caso, que esté en la liga? ¿Y que cómo influye también? No, de ninguna manera. Es un entrenador. No tiene ninguna ascendencia de que sea mujer o no. Nosotros
La verdad que no hicimos tanto hincapié en eso, hicimos mucho hincapié en nuestro análisis, en estar bien nosotros, en confiar en nuestra propuesta. Este año hemos querido hacerlo como un evento un poquito más grande, más importante, darle la importancia que ha adquirido este deporte en el último tiempo. Y partimos con una clasificatoria regional durante enero. A fines de enero se desarrolló la primera fecha de esta etapa clasificatoria en la playa de Hornitos, en Mejillones, y ahora el 4 y 5 de marzo vamos a tener nuestra segunda fecha en Tocopilla. Marcela, esto es en el Barrancón. Cuéntanos las características de esta competencia. Hay muchísima gente que nos está escuchando, nos está viendo en imágenes del CDO. Claro, lo vemos en una tabla más pequeña comparado al surf, por ejemplo. Esta es una tabla más pequeña donde van, podríamos decir, acostados en esta tabla. Cuéntanos un poquito las características del deporte y algo más del Barrancón de Tocopilla donde se va a efectuar esta competencia. Sí, en este momento estamos organizando, sabemos que están todas las actividades de verano en esta fecha ahí en Tocopilla, así que ya seguramente a partir de la próxima semana ya vamos a empezar con toda la promoción y la difusión de lo que va a ser este gran festival del body. El bodyboard, como tú bien dices, es la mitad de la tabla de surf. Y es un deporte que se practica mucho en Chile, se practica sobre todo de manera más amateur y se practica en los veranos, en las playas, todos los vemos, y lo practican mucho los niños también. Pero sin embargo es un deporte que en Chile ha tenido harta importancia, que se le ha dado desde el Antofagasta Bodyboard Festival, que fue cuando ingresamos en el circuito mundial, en el torneo mundial de bodyboard. Hay distintas fechas en Sydney, Brasil, Australia, Islas Canarias, Sudáfrica, y desde hace 10 años que se realiza en Antofagasta. Esto ha sido organizado por Club Budeo, y bueno, con el apoyo también del gobierno regional, siempre de BHP Escondida, que nos han estado apoyando para hacer posible este un evento familiar que dura 10 días en la competencia en Antofagasta. Sin embargo, este año hemos querido sumar nuevas comunas, como ha sido la comuna de Mejillones y de Tocopilla, y hacer un evento, un circuito regional clasificatorio para poder llevar a competir a los mejores riders de este deporte, que en Chile tenemos bastante, y aunque no es un deporte tan conocido y que sepamos que se compite a nivel mundial, hay muchos competidores que van a los distintos torneos en todas partes, en otros países, y tenemos varios incluso dentro de los top 10 mundiales. Entonces la idea acá es poder favorecer también a estos riders locales, que ellos puedan competir, y sobre todo porque además vamos a tener importantes premios en estas clasificatorias, en esta clasificatoria regional. En cuanto al fútbol, la Roja Femenina se jugaba el sueño de volver a ser parte de un mundial. Sin embargo, Haití fue superior en el partido de la clasificación y se quedó con el añorado cupo. La nota de Álvaro Ortiz para CDO Noticias. Más que un análisis en estos momentos, es la amargura, la tristeza de no haber conseguido una clasificación al mundial. Tengo que replantear la continuidad. Dependiendo también lo que pase en la selección. El sueño se acabó. La Roja Femenina estaba a un partido de clasificar nuevamente a un mundial. Haití era el último obstáculo en su camino, pero el resultado no fue el esperado. Con el esférico en movimiento, comenzaba la misión de Chile. Justo antes de irse al descanso, Melchi Dumornay superó la defensa de Carla Guerrero y con un gran disparo marcó el inicio del fin. Llegado el minuto 88 y tras una revisión de VAR, la árbitra señalaba penal para Haití. Pero Christian Endler mantendría viva las esperanzas de ir al Mundial. Yesenia López casi le devolvió la vida al equipo cuando en el minuto 94 su remate dio con el poste. Pero todo se derrumbó cuando Dumornay, ya en los 8 de agregado, puso el segundo balón en las redes de Endler. A
pesar de que María José Rojas logró descontar al minuto 101, ya era demasiado tarde. Y con el silbato final, toda fe que se mantenía quedó sepultada. El ciclo llega a un fin. La misma selección que logró la histórica primera clasificación al Mundial en 2019 y el subcampeonato en Copa América el año anterior, pareciera haber llegado a un tope. Nosotras ya tenemos una edad que ya esta podría haber sido la última oportunidad de clasificar un mundial. Cada vez se va a hacer más difícil, el nivel a nivel internacional va subiendo y nosotras lamentablemente nos quedamos estancadas hace un rato en un nivel que no te alcanza. Y si no se hacen cosas, no se hacen cambios, vamos a seguir en lo mismo y la brecha va a ser demasiado grande al final. Ahora ya quedar fuera de un mundial te deja unos pasos atrás. Y lamentablemente no se hizo nada en el momento que se podría haber hecho. Una crisis que no solo se vive en la rama femenina ahora, sino que se extiende a la selección chilena de fútbol en general estos últimos años. La mirada ahora está en los Juegos Panamericanos Santiago 2023, aunque queda la incertidumbre de cuáles serán los próximos pasos. En el esquí náutico, Valentina González vivió un año 2022 de éxitos que jamás olvidará. Ahora se concentra en esta nueva temporada, busca nuevos triunfos como parte del Team Chile y los detalles los tiene Nicolás Gutiérrez en la siguiente nota. A sus 24 años se codea entre los mejores. Valentina González, seleccionada de esquí náutico, comenzó con el Team Chile en las series menores y ya está en la categoría adulta peleando lo más alto. Lleva más de 15 años compitiendo, pero su relación con el esquí comienza mucho antes. El 2022 fue un año inolvidable para Valentina. Tuvo grandes resultados en importantes competiciones y marcó varios hitos en el deporte chileno. Se convirtió en la primera esquiadora chilena en conseguir una medalla en World Games y en la mujer con más preseas en el esquí náutico nacional. El 2022 fue, yo creo, uno de mis mejores años. Haber sacado esa medalla fue increíble. Eso fue, yo creo que, algo muy importante para mi carrera, pero también poder terminar el año en octubre con lo de Sur, en Paraguay, y haber sacado dos medallas de oro, una de bronce y una de plata, fue también increíble. Ya con miras al 2023, Valentina comenzó su nueva temporada enfocada en sus grandes objetivos. Bueno, este año yo creo que ha sido la preparación más fuerte que he tenido. Desde muy chica siempre he entrenado mucho esquí. Este año puedo decir que estoy preparándome físicamente, mentalmente y en horas de agua más que nunca. Estoy trabajando la parte técnica muy bien ahora en la pretemporada para poder llegar a los torneos y poder rendir. Se viene un año muy cargado para la seleccionada. Acaba de terminar la universidad en Estados Unidos, por lo que está 100% dedicada a su temporada que comienza en marzo. Partimos el año en Australia, seguimos hasta el latinoamericano en abril, en mayo están los clasificatorios al Master, que es el torneo más prestigioso del gináutico. Seguimos en junio con una parada de salto en Estados Unidos, en Luisiana. En julio torneos en Florida para tratar de hacer marcas, romper récords. Y ya agosto, septiembre tratar de clasificar a los Juegos. Y ojalá que en octubre estar acá en Santiago. Todas estas competiciones serán claves para que pueda estar en los Panamericanos 2023. El Team Chile de esquí náutico tiene grandes competidores y solo hay 4 cupos que serán elegidos por el Head Coach. Ese es uno de los principales objetivos para Valentina. Aún no sabe si podrá estar, pero confía en la buena participación del Team Chile. El nivel que está teniendo el esquí náutico a nivel mundial, el esquí chileno está muy bueno. Tenemos muy buen futuro, tenemos niños como Matías González, Martín Labra, que tienen muy buen futuro. Siendo juveniles están a nivel más alto mundial, así que yo creo que va a ser muy bueno. Yo creo que el deporte en general en Chile va a ser un plus muy grande, ya que va de alguna manera a cambiar la cultura que tenemos en Chile, y ojalá que estos juegos sirvan como un legado para más adelante tengamos más deportistas jóvenes que estén triunfando en el mundo. La mayor de los González, la familia que está triunfando en la disciplina,
tiene una gran trayectoria y aún le queda mucha carrera por delante. Está muy enfocada en el deporte y espera consolidarse en este 2023. El karateca nacional Rodrigo Rojas se alista para disputar distintos eventos deportivos con la mirada puesta en los Juegos Panamericanos de Santiago 2023, buscando mejorar lo hecho en Lima 2019. La nota para CDO Noticias. Rodrigo Rojas es uno de los karatecas más renombrados del Team Chile. El campeón panamericano y sudamericano tiene claro los desafíos que le trae la presente temporada, con múltiples procesos por vivir en el exterior de cara a los Juegos Panamericanos de Santiago. Empezamos a enfocarnos en lo que sería el Panamericano específico. Tenemos un par de competencias fuera de la Premier League, de la Liga Mundial de Karate. Tenemos un par de entrenamientos, un training camps afuera. Está bien ocupado este año, la verdad, pero todo naturalmente con mira a Santiago 2023. La idea es poder hacer un buen trabajo de equipo. No solo sumar individualidades, sino que también hacer un trabajo de equipo que sea bien completo. Para el Team Chile, los Juegos Panamericanos de Santiago representan el evento deportivo más importante de este 2023. Dicha cita contará con el mayor número de atletas participantes jamás vista, superando los 6.900. En el caso del karate, todavía hay un proceso en curso para definir los seleccionados. Como tal, tenemos que ir sumando puntos para el ranking nacional a nivel internacional y nacional, naturalmente. Tenemos competencias nacionales, tenemos competencias internas dentro del equipo y además tenemos las competencias internacionales, naturalmente. Son muchas las emociones encontradas cuando se les preguntan los nacionales qué significa para ellos ser parte de los Panamericanos en su tierra natal. Para Rojas, será la cita perfecta para mejorar lo hecho en Lima 2019, donde consiguió medalla de bronce en la categoría más 84 kilos. Es un campeonato que es súper importante para nosotros. Somos países, son los Juegos Panamericanos, nunca se habían hecho acá en Chile. Yo vengo naturalmente con una espinita un poquito clavada ahí de Lima 2019. Así que quiero tomarme la mejor de las revanchas aquí en Santiago y estamos trabajando para ello finalmente, esa es la idea. En cuanto al trabajo que realiza la Federación de Karate del país, se enfoca actualmente en aumentar la proyección de los atletas, sumar nuevas experiencias y aprendizajes. Un joven equipo que se potencia día a día. Es un gran año para Rodrigo Rojas, con sueños y anhelos por cumplir, mientras se entrena y se prepara para entregar su más alto rendimiento en el tatami, en los Juegos Panamericanos de Santiago. Es el momento de decir adiós, solo por esta ocasión. Te dejo abierta la invitación para que me acompañes en lo mejor de la semana el próximo sábado, como siempre a través de Canal CDO, el canal de todos los deportes.